Yeah.
Bueno, hola a todos, muchas gracias por la presencia, el ratito que se hicieron para venir a compartir este momento tan importante para, antes que nada, los familiares de Laura, después los compañeras y compañeros del instituto y también el resto de la gente de la facultad donde Laura era ampliamente querida, ¿tá? No le voy a aburrir, le voy a dar paso primero al decano y después seguramente Rodrigo también va a querer compartir algo. Bueno. Gracias, Ramón. A la familia de Laura, en particular, el agradecimiento por la presencia. A todas las compañeras, compañeros. La verdad, comentábamos con Ramón, ver que el salón se nos desbordó. Es una clara señal del valor que esta facultad le está otorgando a la Universidad de la República, el reconocimiento a docentes que aportaron lo mejor de sí para la construcción de una mejor universidad. Es una práctica la designación, el homenaje a docentes, que una práctica que creo que es muy sana desde el punto de vista institucional. Ojalá siempre sea posible hacerlo en vida de las personas, porque creo que es un... seguir como institución, digamos, darle el toque humano al reconocimiento a quienes nos dejan sus mejores aportes. Y así lo hemos hecho, ya con el decanato de Rodrigo, ya habíamos instrumentado este reconocimiento a docentes. Es una práctica que incorporamos con cariño, el reconocimiento a través de la designación de profesores eméritos, por ejemplo. Y en aquellos casos en que las circunstancias de la vida nos quitan a figuras como las de Laura, la forma en que encontramos es un salón, hacerlo, digamos, con el salón, el viejo salón 14, que pasó a denominarse Profesora Sara Gerpe. Hoy lo estamos haciendo con este Salón 25, que a partir de ahora pasará a ser denominado el Salón Laura Narvarte. Claro que esto se nos mezclan diferentes sensaciones. Hay momentos en los cuales celebramos todo lo que profesores como Laura nos aportó. Nos congratulamos de poder hacer un homenaje de este tipo y en el mismo momento el enorme, irreparable dolor por la pérdida de hace apenas un año, esa madrugada en que nos despertamos con la terrible noticia de que Laura nos había dejado. Y creo que el mejor homenaje a nivel institucional, a nivel personal, que cada uno de nosotros puede hacer es hacer esto: llenar salones, involucrar a compañeros a seguir trabajando con el ímpetu, las ganas, el compromiso que Laura lo hacía, la grandeza como profesional, sin lugar a dudas, por algo llegó a los lugares que llegó, pero por sobre todas las cosas, la grandeza como persona extra, digamos, de esas personas que con su presencia nada más ya generaba muy buen clima, siempre dispuesta a sumar su mejor esfuerzo. Así que la felicidad por ver a alumnos, algunos posiblemente no la hayan conocido, pero bueno, sepan que este es el Salón Laura Narvarte. Gracias. Gracias, Ramón. Creo que lo primero es agradecerle, por supuesto, a la familia y a la facultad la posibilidad de hacernos todos un espacio
para festejar la vida de Laura, para festejar lo que hizo Laura con nosotros en distintos momentos de la historia de la facultad, porque nuestras vidas transcurren en ámbitos institucionales en distintos momentos, para recordarla en sus distintos roles, en facultad y fuera de facultad. No me parece una trivialidad ni la cantidad de gente que haya hoy en este salón, ni el hecho de que todos nosotros compartimos cosas distintas en distintos momentos con Laura. Desde el movimiento estudiantil, ni más ni menos que en momentos complejos del país, saliendo de la dictadura e ingresando a la vida democrática y restituyendo también nuestro funcionamiento democrático, aquello que compartimos con ella a nivel de adultos, docentes, que compartimos complicidades, diferencias, vivencias y acuerdos. Porque eso es también parte de nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos de nuestro caso. Y aquí nos encontramos gente que hace mucho tiempo que no nos vemos, y es Laura quien nos convoca. Laura de la facultad, que al ubicar en un salón que para aquellos que transcurrimos buena parte de nuestra formación y nuestra actividad docente en este edificio, es un salón emblemático, un salón que siempre está a la vista cuando subimos las escaleras al segundo piso, es también reconocer que Laura está con nosotros como facultad de forma perenne. Su desaparición, su muerte temprana, es un exabrupto de la vida, es algo inesperado y absolutamente doloroso. Pero lo mejor que podemos hacer quienes estamos hoy es recordarla en cada uno de sus gestos, en cada una esa capacidad también de componer, porque era alguien que tendía puentes y que funcionaba también como un mecanismo de encuentro entre nosotros, y que nunca se ubicó al costado de los problemas vitales, de vínculos interpersonales e institucionales. Pues, Laura está acá con nosotros, en este salón, y es parte del edificio central de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Así que quiero agradecerles a la familia y a la facultad la posibilidad de estar acá, y recordarles su lugar, recordar la vida de Laura y su capacidad de encuentro y de encuentros con nosotros en distintos momentos de nuestras trayectorias, que van del mundo estudiantil, docencia, la construcción institucional que tiene el Instituto de Estadística, los consejos de las facultades y, por supuesto, su actividad externa como directora de línea y todas las actividades que todos conocemos. Así que gracias y, Ramón, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a seguir, esto no tengo idea de qué orden, pero me imagino que tal vez Silvia puede de alguna manera compartir algunas de las cosas que hablamos en este año que no está Laurita, pero claramente ella como parte de sus amigas que estudiaron economía hace mucho tiempo y la facultad las unió. Y hoy las tiene acá recordando, ¿no? Lo que quieras decir. Esto no estaba planificado en lo más mínimo. Así que bueno, solamente puedo dar mi versión personal, digamos, de todo esto, que por supuesto me conmueve muchísimo que estemos todos juntos en este momento, que el nombre de este salón, que bueno, va a ser siempre el Salón de Laura, quede como toda esta impronta de lo que las recordamos, de lo que las extrañamos muchísimo. Y bueno, y la verdad es que un salón de clase es algo que de alguna manera está como súper asociado a la imagen que podemos tener de Laura, ¿no? Laura era una excelente docente, los estudiantes la querían y además ella era... Bueno, daba todo su tiempo, muy por fuera de los horarios de clase, en fin, era súper buena docente. Y bueno, creo que cada vez que uno entra en este salón, de alguna manera, bueno, lo vamos a estar recordando en una de las labores que a ella disfrutaba más y hizo durante muchísimo tiempo.
Por supuesto que, bueno, la extrañamos horrible, pero quiero quedarme con el recuerdo vivo de Laura, con las cosas que ella hacía en esta facultad, cuando venía, y trabajábamos juntas y nos juntábamos, cuando estaba como nuestro representante en el consejo, cuando daba clase, como les dije. Y bueno, nada, lo único que yo quiero transmitir es eso, es quedarnos con la imagen de toda su energía y bueno, su carácter en ese sentido siempre de acercamiento y de diálogo. Así que bueno, me encanta que estén todos acá y que quede, digamos, todo esto en este salón. Así que bueno, muchas gracias. Como decía Silvia, esto está muy poco planificado. Nada, de vuelta, como decía al principio, agradezco que estén Marina, mi hermano, la familia de Laura, y los más jóvenes, lo cual nos permite, digamos, darle como un valor diferente a esto, que es ponerle el nombre de ella a un salón que, como decía Rodrigo, está, no bien entremos al primer piso de la facultad, además donde va a estar cerca del instituto, que actualmente se mudó donde estábamos y ahora somos todo este primer piso, que aquellos que de pronto hace mucho que no vienen a la facultad, los invito a que lo recorran, porque era la casa de Laura, igual que nuestra casa, y que ahora estamos un poquito más cerca del resto de los compañeros de facultad, de las autoridades, ¿sí? Formando parte de este edificio, donde supimos estar hace mucho tiempo, y ahora volvimos por fuerza del destino, pero creo que en ese sentido el instituto va a mejor inserto acá que donde estábamos a pocas cuadras, ¿sí? Y nada, me alegra ver mucha gente que entiendo que son conocidos de Laura, que los recuerdo yo como alguien que no había hecho la carrera, ninguna de las carreras centrales, ni la de economía, ni la de contabilidad, ni la de administración, sino que yo era parte de ese grupo raro que hace casi 30 años arrancó estudiando estadística acá. Hay gente que acá la veo y que me suena de esa época, porque en ese momento eran o bien militantes del CCEA, o algunos con un par de meses más ya eran docentes de algunas de las materias de facultad. Así que en mi caso, esa sensación de ver gente que hace mucho tiempo que no veía, convocados por la presencia de Laura, es algo que me deja contento. Ver también que el salón está lleno es algo que reconforta, algo que hablábamos con Silvia, siempre es ese miedo, bueno, el día que hagamos vamos a ser pocos o muchos, no, ya vemos que somos muchos queriendo participar de esta actividad, que además cuando desde el decanato que el salón iba a llevar el nombre de Laura y tenemos que decidir cuándo hacer la inauguración, nos pareció que lo más pertinente era hacerlo en el marco de las jornadas académicas de facultad, unas jornadas que después de 2 años, pandemia por medio, a pesar de que la peste prohibida, no nos dejaba encontrarnos, y bueno, en particular este martes 16 de agosto nos permite inaugurar el Salón de Laura, recordarla, y que sea parte de los festejos de estas jornadas que son muy especiales, porque son las jornadas después de 2 años de no hacerlas, y donde además el instituto tiene una participación diferente, ya mucho más adentro de la facultad, y donde a su vez hemos logrado con el apoyo de Silvia y de otros compañeros del instituto, Marco, Nacho, hacer actividades varias, dándole una presencia importante a los estudiantes, que eran algo así como el desvelo de Laura, ¿no? Entonces,
Claramente, el hecho de haber podido hacer la primera parte de la mañana unas jornadas donde medio que obligamos a los estudiantes, bajo coacción de que iban a tener un premio, presentar su producción del semestre, algo que claramente Laura hubiese disfrutado muchísimo. Y bueno, con algo que vamos a hacer ahora, que va a ser una mesa de recién egresados de licenciatura, que nos van a contar un poco qué supone ser egresado de esta carrera rara, porque a mí me pasa que hace 40 años que elegí seguir por el tema de la estadística, igual todos los años cuando me reúno en cenas familiares, me resulta imposible explicar qué es lo que hace un estadístico, ¿no? Entonces, a tal punto es tan importante la profesión que han habido muchos cambios a lo largo del tiempo y una profesión que Laura también la abrazó, tenía la doble condición de ser estadística y economista, entonces digamos como que los problemas los veía de ese doble lugar y claramente tenía una visión muy, muy grande, ¿está? Bueno, entonces decía que después que terminemos esto ahora, va a venir una mesa para charlar, les invitamos a aquellos que quieran quedarse a escuchar. Y bueno, agradecerles que hayan venido y que bueno, este salón que lleva el nombre de Laura es también la casa de ustedes, al igual que va a ser, digamos, nuestra punta de lanza cuando alguien entra a facultad y cuando suba al primer piso, lo primero que va a dar para entrar al instituto va a ser ver el salón que lleva el nombre de Laura. Por ahora es eso, no sé si alguien más quiere decir algo.
Gracias.